¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y iniciamos este programa conversando con una de nuestras graduadas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión vamos a hablar con una graduada de la carrera de Administración de Empresas. Ella es la ingeniera Cristel Macías. Pero hasta mientras, vamos primero a conocer acerca sobre estas actividades que se realizan dentro de nuestra institución. Y adelantando lo que vamos a tener en estos bloques, se realizó la tercera semana de Adviento por Navidad en nuestra institución. A continuación, los detalles en la nota. En el edificio de investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se realizó la tercera semana de Adviento, dando una previa bienvenida del Niño Jesús en esta Navidad. Bueno, hoy hemos celebrado la tercera semana de Adviento. Este es un camino previo a prepararnos para recibir a nuestro Dios, al Niño Jesús. Y pues el espíritu de la Navidad creo que es compartir, transmitir alegría, y eso es lo que tratamos de hacer celebrando estas reuniones entre departamentos. La institución disfrutó de un momento pleno con actividades navideñas. Gracias a Dios seguimos aquí, el trabajo ha sido duro, pero nos mantenemos firmes trabajando por la universidad, trabajando por crear un nuevo país, por crear un mejor futuro. Entonces, es un mensaje de esperanza, podemos seguir haciéndolo y podemos seguir luchando. Por lo cual, la UCSG les desea una feliz Navidad a todos, prevaleciendo los buenos deseos y que el manto de Dios nos bendiga y nos proteja. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Agradecemos a nuestro compañero Josué por brindarnos esta nota acerca de esta actividad que se realizó en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión, la tercera semana de Adviento por Navidad. Y es que en nuestra institución nosotros preparamos nuestro corazón para la venida del Niño Jesús. Hemos vivido distintas actividades durante el mes de diciembre, que aún no acaba, amigos de UCSG Televisión. Y a lo largo de estas fechas se ha preocupado mucho la institución también por brindar ese calor que nos da la Navidad, esa magia, y con el Adviento, qué mejor manera de poder preparar ese corazón para poder recibir a nuestro Salvador, que ya se acerca el tiempo para este 24 de diciembre, recibirlo con toda la alegría que nos caracteriza. Y ahora sí, pues vamos a conversar con una graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya lo adelantaba antes de la notita. Ella es la ingeniera Cristel Macías, graduada de la carrera de Administración de Empresas en la UCSG. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ti, Pau. Gracias a Agenda Universitaria por la invitación. Conversar un poquito acerca de la carrera de Administración de Empresas. Cuéntame cómo inicia también tu paso por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por qué decidiste estudiar esta carrera. Bueno, yo decidí estudiar esta carrera debido a que yo considero que es muy completa, ¿no? Tanto en el ámbito social, el económico, el técnico práctico. Yo creo que para cualquier administrador va a tener una visión muy amplia de lo que es cómo manejar su empresa, no solamente en el presente, sino también en el futuro, ¿no? Con las proyecciones, etcétera, ¿verdad? Mis inicios aquí fueron muy, muy chéveres, muy bonitos. Yo considero que apenas yo toqué la universidad, yo creo que mi papá me acompañó, ¿no? Yo me enamoré por completo de la malla curricular, del espacio, ¿no? Entonces, creo que me deja muy gratos recuerdos. Qué bonito también poder escuchar tu experiencia acá en la universidad y que la recuerdes con mucho cariño. Hay muchas personas que tal vez recién se están graduando del colegio y no saben qué carrera estudiar. Administración de empresas, tal vez qué tipo de afinidad, con qué materias o con qué cosas debería yo tener para saber que tal vez esta es la carrera por la que me podría dedicar. Claro, por supuesto. Como te comentaba, Paula, te dije que era muy completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, hay tanto en el área de finanzas, hay marketing, hay incluso recursos humanos. Entonces, es algo muy extenso, ¿no? Tú te puedes dedicar, si tú te acabas de estudiar, de graduar del colegio, puedes dedicarte a muchas cosas, ¿no? Yo creo que antes, un estudiante, antes de entrar a una carrera, debería primero, como te dije,
revisar bien la malla curricular. Yo recuerdo que cuando la vi, yo dije, Dios mío, es el amor de mi vida, porque realmente, realmente quedé fascinada, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo que doy, ¿no? Que revisen primero la malla curricular para que después ya sepan si es para ellos o no, o si busquen otra carrera, ¿no? Que a muchos nos pasa también. Claro, revisamos la malla curricular y quedamos enamorados de la carrera que estudiamos y, por supuesto, acá en la UCSG. Ingeniero, coméntame un poquito qué realiza en la actualidad. Claro, a ver, te cuento que yo realizo muchas cosas, ¿no? Hoy en día tengo una empresa que se llama MacTech, de domótica, ¿no? Es decir, convierto casas normales en casas inteligentes, ¿no? Ah, okay. Aparte de eso, también yo me dedico a una empresa familiar que, bueno, es de primera generación, en el cual hago dos actividades. Estoy embarcada en el área administrativa / financiera y aparte también descubrí que tengo un amor por la docencia que lo puedo realizar en esta empresa, ¿no? Y hay algo súper curioso en esto, que yo creo que descubrí ese amor por la docencia en la Católica, porque al ver a mis maestros, cómo ellos se expresaban, cómo ellos daban las clases, estaban súper súper didácticos, súper imperativos, entonces es algo que a mí me apasionó y gracias a Dios hoy en día también puedo dedicarme a la docencia, ¿no? Es muy bonito también poder escuchar cerca de su experiencia y cómo hablas acerca de la universidad. Cuéntame cómo eran tus docentes, cómo eran aquellos que impartían sus conocimientos en el aula de clases. Claro, mis docentes eran personas súper, súper capacitadas. Yo considero que, bueno, siempre hubo un respeto entre ambos y, bueno, por mi parte, como te menciono, admiración hacia ellos, ¿no? Las materias siempre fueron muy positivas al momento de retroalimentar al estudiante, ¿verdad? Yo considero que me llevo grandes recuerdos con mis maestros, a todos los llevo siempre en el corazón porque fueron los artífices de mis triunfos actuales, ¿no? ¿Hay alguna actividad que recuerdes de tu vida estudiantil, de tu vida universitaria, que recuerdes alguna actividad que realizaste mientras estabas en la universidad? Claro, por supuesto, a ver, te cuento. En la universidad siempre habían actividades, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el ámbito espiritual, ¿no? En la capilla, que es el corazón de nuestra universidad, yo a veces participaba en el coro o a veces habían esas excursiones que eran en Obol, para visitar a Narcisa de Jesús. También recuerdo que, bueno, en el ámbito deportivo, las olimpiadas de alumnos y exalumnos, en el ámbito político, tú sabes que la Facultad de Economía en la política es el boom, entonces eso, ¿no? Pero hay una actividad que siempre la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, en la cual es que el Empower Girl, bueno, la Católica me invitó al Empower Girl en esa época porque era los mejores promedios femeninos de dicho año, entonces yo pude ahí aprender, conocer a más personas, porque no solamente era la Católica, eran más instituciones, colegios, entonces ahí uno ve cómo la mujer de hoy en día es trabajadora, emprendedora, es como le dice la palabra, ¿no? Es empoderada. Entonces, eso es uno de los recuerdos más bonitos que tengo y de las actividades que realicé en la universidad. Un bonito tema también el que toca, ingeniera, hablando acerca de este empoderamiento femenino y hablando acerca de su carrera en sí. Dentro de la administración de empresas, ¿de qué manera también ha ido ligada este liderazgo del que usted habla y también, pues, el poder ejercerlo dentro de su trabajo? Claro, por supuesto. Hoy en día, si te das cuenta, podemos observar a muchas mujeres que tienen unos rangos, están al frente de empresas, incluso al frente de la política, ¿no? Entonces yo creo que al manejarse en cualquier ámbito que tenga que ver con la economía, tanto administración, negocios internacionales, la mujer puede seguir estudiando y puede seguir retroalimentándose para poder ejercer esos puestos que hoy en día muchas mujeres estamos en los mismos. Hablar también acerca de la administración de empresas va ligado a qué es lo que abarca la administración de empresas y muchas personas se han de preguntar, bueno, tal vez yo estoy estudiando la carrera, pero no sé a qué mismo me voy a dedicar. ¿Qué puedo hacer tal vez si yo soy graduada de la carrera de administración de empresas? Pero yo creo que algo fundamental que uno tiene que hacer es crear su empresa, crear su negocio, para así poder también poder impartir esos conocimientos que uno recibe en la universidad, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, el negocio que tengo, que es de MacTech, me ayudó muchísimo lo que estudié, ¿no? Primero, obviamente, tú ves a tu mercado, te estudias el mercado objetivo, tú primero también ves cuál es la necesidad que tiene el mercado, cómo satisfaces esa necesidad. Después, cuando ya implementas la empresa, ver cómo metes marketing, cómo ves los gastos, los costos. Entonces, es un todo, ¿no? ¿Qué es aquello tal vez esencial que te tiene que gustar si te vas a dedicar a la administración de empresas? Yo creo que es parte y parte, ¿no? Porque la administración de empresas también abarca muchos números, ¿no? Pero como te dije, no solamente, o sea, si a mí me encantan los números,
me voy al área de finanzas. Pero si a mí me encanta más leer, investigar cómo es el funcionamiento de una empresa, ¿sabes qué? Me voy a administración o a recursos humanos o al área de marketing. Yo creo que tiene que gustarte el hecho de aprender cosas nuevas día a día. Porque bueno, yo creo que eso se basa también en el ser humano, ¿no? El estar aprendiendo constantemente algo nuevo. Concuerdo totalmente con usted, ingeniera, y hablar también acerca de la experiencia profesional. Mientras estaba en la universidad, ¿tal vez tuvo acercamiento con la vida profesional antes de graduarse? Claro, por supuesto, sí. Como te mencionaba, en la empresa familiar que tenemos, okay, es un colegio, se llama Fragata Guayas, ahí yo ya tenía unos acercamientos, ¿no? Con respecto primero al área administrativa, porque es lo que me baso. Después ya me fueron dando rangos un poquito más altos para yo poder seguir manejando la empresa, ¿no? Entonces, sí he tenido ese acercamiento. Y luego todos aquellos conocimientos que adquirió durante su vida universitaria y también teniendo este acercamiento con la empresa familiar, ¿cómo fue el salir de la universidad y hasta graduada, finalmente con el título en mano, que es lo que muchas personas anhelan, pues al estudiar la universidad? ¿Cómo implementar también aquellos conocimientos dentro de la vida profesional? Claro, dentro de la vida profesional, como te estaba comentando, bueno, primero que todo estaba súper, súper feliz y a la vez un poco triste por ya salir de la universidad, ¿no? Es algo que son emociones encontradas que siempre se tienen, ¿no? Pero, ¿cómo imparto esos conocimientos? Como te estaba mencionando, los impartí por medio de realmente estructurarme profesionalmente, es decir, aprendiendo día a día esos conocimientos que los maestros me daban, obviamente, volverlos a implementar, saber cómo hacerlo, en dónde hacerlo, el tiempo exacto de cómo poder yo tener esos recursos para poder implementarlos dentro de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un todo, ¿no? Ingeniera, y antes de finalizar, también sería bueno que nos deje un mensaje, tal vez, para aquellos que están estudiando aún la carrera o se están animando, tal vez, a ser parte de administración de empresas, de parte de usted, que ya tiene la experiencia de haber cruzado la universidad y, por supuesto, de tener ese contacto con la vida profesional, ¿qué le podría decir, tal vez, a los estudiantes? Claro, yo creo que un consejo que les daría es de que, bueno, que mis padres también me lo dan desde muy pequeña y me lo siguen dando, es el hecho de esforzarse día a día, es el hecho de trabajar, es el hecho de que si haces algo, que lo hagas con pasión, ¿no? Porque lo que haces hoy en día va a reflejar en tu futuro, ¿verdad? Es algo que se refleja a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el día sábado tengo un examen difícil, uh-huh, pero el viernes hay una fiesta, yo me sacrifico, digo, no, o sea, fiestas hay muchas, ¿no? Pero el examen es único, entonces yo digo, no, a ver, yo la fiesta la paso, me sacrifico, estudio, saco mi 10, me esfuerzo por mi futuro, porque esto es esforzarse por el futuro, y ahí sí, ese es el consejo, ¿no? Esforzarse. Que al final todo valdrá la pena. Claro, al final todo vale la pena, créanme que sí. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Gracias a ustedes, Pablo. Habrá sido un gusto volver a pisar esta universidad, que es como mi segunda casa. Son este tipo de entrevistas las que también nos inspiran a querer ser mejores y, por supuesto, a llevar la vida universitaria. Con esta información, amigos de UCSG de Televisión, nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos.
Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y ahora vamos a conversar con alguien que es parte de la familia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pierina Banoni, estudiante de la carrera de Agropecuaria en la UCSG. Muchísimas gracias, Pierina, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos ven y gracias por la invitación. Pierina, conversemos un poco acerca de tu carrera, la carrera de Agropecuaria. ¿Qué te inspiró a ti a estudiar esta carrera? Siempre me gustó la naturaleza, entonces siempre la carrera que buscaba era algo que estuviera muy conectado con la naturaleza, con el campo y con todo lo que conllevara eso. Y en este momento estás estudiando la carrera de Agropecuaria. Cuéntame cómo ha sido también la experiencia hasta ahora. ¿En qué ciclo estás? En sexto. Ah, ya sexto me falta ciclo. Poquito. Relativamente poco, ¿ah? Sí, así es. Cuéntame cómo ha sido la experiencia hasta el momento de lo que es la carrera de Agropecuaria. Muy bien, muy bien. Han sido experiencias realmente nuevas que obviamente uno desde afuera, cuando no está involucrado en la profesión o en el estudio de la profesión, no tiene en cuenta, pero cuando ya uno se sumerge en esto, realmente es un campo tan grande y tan interesante que la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada. Justamente por ahí iba mi pregunta, y es que a veces cuando nosotros entramos a la carrera tenemos una idea de lo que es y luego a lo largo de que van pasando los semestres nos damos cuenta de que tal vez no era aquello. ¿Te pasó en algún momento? No me pasó en ningún momento porque sí tenía más o menos claro en qué rubro se iba a manejar, aunque sí que es cierto que a lo largo de la carrera me he dado cuenta a lo que me quiero dedicar específicamente, porque el agropecuario es tan amplio, tiene parte agrícola, parte pecuaria, que es de los animales, pero me gustaría especializarme más en el tema, por ejemplo, de las plantas, en el tema de los cultivos, no tanto en el tema de los animales, pero eso ya uno ve a lo largo del tiempo. Cuando entraste tal vez a la carrera de agropecuaria, ¿te querías dedicar a otra cosa más que a las plantas? Sí, al inicio sí me llamaba más la atención el tema pecuario, el tema de la producción de los animales, pero pasando el tiempo me di cuenta que me gustaba más el tema de las plantas y específicamente el tema de la investigación dentro del tema agrícola, específicamente. Dedicarse a la investigación también es bastante importante y yo sé que dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con muchos de los proyectos que nos mandan a hacer a nosotros como estudiantes, claro, como graduados, en algún momento nos ha tocado hacer algún proyecto de investigación. Cuéntame cómo se maneja la investigación dentro de la facultad y de tu carrera que es agropecuaria. Sí, bueno, contamos en la facultad específicamente un espacio específicamente para hacer el tema de la investigación, aparte de los laboratorios, entonces sí se presta para poder realizar estos proyectos adecuadamente, no solamente en el tema teórico, sino en el práctico, que es lo más importante. Algo también que me parece interesante mencionar y es que tú eres estudiante actualmente, o sea, te ha tocado pasar por este periodo de transición a esta nueva normalidad de tener que pasar a estar pues con tus compañeros y con tus profesores. Exacto. A tener una manera virtual. Exactamente. ¿Cómo ha sido la experiencia? Dura. Sí, ha sido un poco difícil al inicio, especialmente porque mi primer año, o sea, los dos primeros semestres que estudié fueron presenciales, entonces ya estaba acostumbrada a justamente eso, venir a la universidad, ver a mis profesores, ver a mis compañeros, y ahora no verlos es extraño, pero ya con el pasar del tiempo uno se va acostumbrando, pero sí, al inicio sí fue difícil. Es difícil, es difícil este cambio y también es bueno aprender entre nosotros de aquellos tips, tal vez, que uno tiene como estudiante para poder sobrellevar estas cosas. Así es. ¿Cómo te has manejado tú dentro de las clases virtuales que puedes compartir tal vez con las personas que nos están viendo o si nos estuviesen escuchando tus compañeros? Claro, lo interesante de las clases virtuales es que también dio paso a que a los que no podíamos realizar otra actividad adicional a la universitaria por el tema de los horarios o el tema de las distancias. Por ejemplo, yo vivo un poco lejos de aquí, entonces la distancia entre moverse de un lugar a otro sí quitaba un poquito de tiempo. Al hacerlo ya desde casa por el tema virtual dio posibilidad a que hiciera otras cosas. Entonces sí, solamente saber gestionar el tiempo, tener en cuenta un buen espacio para estudiar, que es algo muy importante, y solamente llevar un cronograma de actividades. Háblame un poquito por qué decidiste estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, justamente la carrera a la que te querías dedicar. Porque, primeramente, como ya había mencionado, esta era una carrera que quería estudiar y además porque sabía que la Universidad Católica tenía un repertorio y ya tenía
manejo interesante de la carrera. No era una carrera que recién estaba naciendo de la universidad, sino que ya tenía mucho tiempo entre su currículum y su malla académica. Entonces me llamaba la atención eso, que fuera gente, profesores, que tuvieran profesores especializados en la materia. ¿Tienes planes a futuro ahora que estás en el sexto ciclo? Ya uno va pensando en qué tipo de cosas quiere hacer ya para graduarse. Cuéntame, gracias, qué es lo que aspiras de aquí a algunos años. De aquí, en los años inmediatos después de graduarme, sí me gustaría tal vez trabajar en alguna empresa que se dedique al tema agrícola, que sea ese impulso y ese escalón de experiencia adicional que hay fuera de la universidad. Pero más adelante, definitivamente quisiera hacer algo propio. Eso es el final esperado. Como estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿recomendarías a otras personas estudiar justamente tu carrera, la carrera de agropecuaria, acá en tu institución? Definitivamente, porque es una carrera que, aparte de tener las facilidades y realmente el conocimiento con las personas que se desempeñan en esta área, da la posibilidad de irse a España. ¡Ah, qué bien! Es un A estudiar un semestre en Almería, en España. Tenemos la universidad tiene un convenio con la Universidad de Almería, entonces ese es otro nivel. O sea, ir allá a comparar esos conocimientos que definitivamente no son iguales que aquí y tener ya un abanico más amplio inclusive de conocimiento es muchísimo mejor. Sí. Y lo da la universidad. Sin duda es una gran ventaja. Muchísimas gracias, Pirina, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos por UCSG Televisión. Y continuamos con más acá por UCSG Televisión en su informativo Agenda Universitaria. Y de contarles que se realizó la premiación del concurso Huertos Educativos. A continuación, los detalles en la nota. La carrera agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la UCSG realizó la premiación del concurso Huertos Educativos, en donde participaron colegios de la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón. Aumentaron todo su interés, han ganado más personas que se sumen a este proceso y obviamente pues, esperamos que en el segundo concurso del próximo año participe. En esto, este segundo concurso va a ser apoyado por los estudiantes de la carrera de agropecuaria y de agroindustria, ya que todo este tema de los huertos educativos forma parte del gran proyecto de vinculación que tiene la carrera de agropecuaria, que va a sumarse la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Este proyecto tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de la formación educativa, que está relacionado con la agricultura, las prácticas de cultivo, los impactos que éstas generan en el desarrollo socioproductivo en términos de la industria agrícola y la soberanía alimentaria. Este proyecto ha llegado a su fin, obteniendo como ganadores a los siguientes colegios. En el primer lugar, la Unidad Educativa Lemas. En el segundo lugar,
la Unidad Educativa Javier y en el tercer lugar, la Unidad Educativa Novus. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil los invita a que sean parte de los próximos intercolegiales. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Y felicitamos a todos los ganadores que finalmente, después de la participación que tuvieron en esto de huertos educativos en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, recibieron su premio en nuestra institución. Bastante orgullosos también de todo el esfuerzo que pusieron, que a pesar de las adversidades pudieron sacar adelante proyectos en compañía de sus profesores. Veíamos en la nota también que se veía la presencia de las autoridades y maestros de la carrera de agropecuaria de la UCSG. Esa carrera que está bastante activa, justamente en el bloque anterior pudimos conversar con una de las estudiantes que se encuentra bastante feliz de poder ser parte de esta carrera que todo el tiempo está impulsando a que su comunidad estudiantil participe en actividades. Justamente este martes arranca un nuevo concurso acerca del ecoturismo. Si usted quiere conocer más, seguramente tiene que estar activo en las redes sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de UCSG Televisión, para que pueda conocer más detalles de cómo poder participar. Además que este año 2022 se viene recargado con bastantes concursos intercolegiales. Si usted todavía no se ha graduado del colegio pero quiere tener esta participación activa dentro de lo que se puede hacer dentro de la institución cuando uno ya va a la universidad, tal vez conocer cómo es la vida universitaria, cómo es trabajar con maestros universitarios, cómo es el poder desarrollarse dentro de la vida en la universidad. Si estás en el colegio y quieres averiguarlo, estate atento que este 2022 se viene con bastantes concursos para ti que quieras ser parte de la carrera de agropecuaria. Y a continuación, conozcamos qué actividades tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los invitamos al concierto navideño a cargo de la carrera de música de la UCSG, que será parte de la Feria Villa Navideña del Teatro Sánchez Aguilar. Este sábado 11 de diciembre a las 18 horas y la entrada es completamente gratuita. Por otro lado, también los invitamos a que sean partícipes de la Recrovía Guayaquil. Este domingo 12 de diciembre, a partir de las 7 horas hasta las 13 horas, en la avenida Isidro Ayora y Benjamín Carrión, diagonal a la Española. No tiene excusa también para poder divertirse este fin de semana, recargado de actividades por parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con esta información nos despedimos. Que tenga un buen fin de semana y continúe en la sintonía de UCSG Televisión.